te hablo para ver si puedes mandar este mensaje a nuestro señor presidente Felipe Calderón, de que ya no queremos maíz transgénico, que no se apruebe la siembra de ese maíz, que cuide el maíz mexicano nativo y, por supuesto, pues, bueno, que cuida México. No sé si se lo puedo mandar. Mire, pues le hablo como ciudadana mexicana. Estoy muy preocupada porque se vaya a permitir la siembra de maíz transgénico aquí en México y pues sí exijo como ciudadana al presidente que proteja el bienestar común y no solo los intereses privados de unos cuantos. Que ahora sí que en sus manos está el no poner en riesgo al maíz mexicano y, por lo tanto, no poner en riesgo ni la historia, ni la cultura, ni el patrimonio ecológico. Es una ciudadana que no quiere transgénicos en su mesa. Mire, le quiero pedir al licenciado Calderón que no quiero que se apruebe la siembra de maíz transgénico en México, porque creo que hay que cuidar el maíz nativo mexicano y creo que él es el indicado para hacerlo. Tiene la responsabilidad de cuidar el maíz que comemos todos los mexicanos.